Las verduras y legumbres comenzaron a escasear este jueves en el principal mercado de abastos de la ciudad de Panamá, en medio de huelgas y protestas de transportistas que exigen, entre otros, la congelación del precio del combustible y la reducción del costo de la canasta de alimentos. Los transportistas de carga agrícola y productores de varias zonas de la provincia occidental de Chiriquí iniciaron el pasado domingo una huelga que se mantiene este jueves para exigir la congelación del precio de la gasolina a toda la población, así como otras reivindicaciones vinculadas a los costos de operación y producción. El gobierno de Panamá ha optado por congelar el precio del combustible en $3.95 el galón a algunos sectores en un intento por impedir el alza del pasaje en el transporte público y de los alimentos, sin mucho éxito. La medida del congelamiento sectorial, tildada del gran sacrificio fiscal por el Ejecutivo, es rechazada por diversos sectores que exigen que se amplíe a toda la población o que se suspenda el cobro del impuesto al combustible.